Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy estamos aquí en otro domingo más de pan y chocolate. Hoy domingo 8 de septiembre, mes patria, amigos. Y pues el día de hoy lo patrocinó Rosa Mora y Ángel Mariscal, que radican en Pensilvania. Muchísimas gracias y pues ya estamos aquí casi listos. Bueno, también el día de hoy se va a entregar una despensa más. Por ahí gracias a Tico Ochoa y su esposa Carolina. Una despensa más por ahí para las madres, las monjitas. Con estas van tres. Este día 8 de septiembre se entrega esta otra, ya que por ahí Tico les regaló cuatro despensas. Y pues hoy vamos a entregar también esta. Muchísimas gracias, Tico. Un saludo por ahí para ti, tu esposa Carolina y toda tu familia. Un saludo también por ahí para su mamá, que ya se nos fue también para allá, para California. Le mandamos un saludo, señora, a usted también y a toda su familia. Saludos, Lalo. Ahí estamos. Buenos días. Pues miren, como dice Fanny, ya estamos aquí casi listos. Únicamente esperando que salgan los niños. Ya está aquí también Lupita. Lupita, buenos días. Buenos días. Aquí está Fanny. Ay, ya. Agarré un vasito de chocolate. Hoy traemos 7 charolas de pan. De pan de todo ahí ahorita. Bien surtidito. Y pues una vez más, como dice Fanny, vamos a dar las gracias por ahí a Rosa Mora, Ángel Mariscal, por ahí que radican en Pensilvania. Les mandamos un saludote y les damos las gracias. Pues no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, sabréis cuántas veces han cooperado ellos y se les agradece de todo corazón. Gracias, Ángel, gracias, Rosa, por ahí un saludo para toda su familia. Y pues vamos a esperar nada más que salgan los niños y ahorita vamos a empezar por ahí a repartir el pan y el chocolate. A ver, Lupita, abre el chocolate de por este lado, se ve, ahí están. Son 38 litros, no lo traemos lleno, pues porque se nos tira, ¿verdad? Pero 38 litros alcanzan perfectamente para lo que se trae de pan. Son más de 200 piezas. Pues estamos comprando poquitas más para que, pues no soy federal por sobra, no, para que las madres se lleven también poquito, ya que están ahorita en sus reuniones del Buen Samaritano. Y pues el pan se lo llevan ellas lo que quede, ¿verdad? Bueno, pues el chocolate está bien bueno, porque está haciendo friecito, ¿verdad, pa? Sí, está el aire. Está el aire fresco. Y está súper bueno. Bueno, pues vamos a esperar que salgan los niños y ahorita por ahí le seguimos grabando un poquito. Así más es. Hola amigos, ¿cómo están? Pues miren, ya estamos aquí en otro domingo más de pan y chocolate. Hoy domingo 8 de septiembre, mes patrio. Pues el día de hoy lo patrocinó Ángel Mariscal y Rosa Mora, que radican en Pensilvania. Muchísimas gracias y pues ya estamos aquí ahora sí listos. Ya salieron los niños de misa, entonces ya vamos a empezar a repartir. Buenos días, pues ya estamos listos. Nos ayudan a abrir el pan. Pues miren, ya por aquí vamos a empezar a tapar el pan. Vamos a esperar nada más que llegue la madre. Está más fácil. Ya empezamos. Lázaro, ¿nos ayuda acá, por favor? Sí, a ver, dígame. Vamos a formar primero los niños. Vamos a formar, a ver cuántos son, cuéntelos. Y a ver si podemos darles una jalecina de los niños. Que la madre es una de las. A ver las bolsitas. Por favor, hagan una fila aquí, por favor. Los puros del vasito aquí. El puro vaso. Aquí, una sola fila, los del vaso. Aquí una fila de todos los días que traen vaso. Todos los que traen vaso aquí, una fila aquí. Y ahorita también vamos a contar a las mamás si vemos que traen sus vasos las mamás. Vamos a empezar a dar boletos para rifarles una despensa.
porque nada más lo traen tres y no para rifarles. A ver cuántos niños son, cuéntenlo Lázaro, por favor. A ver, ¿cuántos niños son? ¿Hay más? ¿Hay más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. ¿Tienes vaso, mijo? 22, 23. Tráigase 23 calcetines, por favor. A los niños del vaso no les des ahorita. Dale a los demás. Está bien, está el pechula porque te vamos a regalar una jaletina. Y a los que no traen vaso pueden comer doble pan, doble chocolate. Ahorita lo vamos a los del vasito ahorita. Por ahí de parte de Rafa Ramos, por ahí vamos a regalarles una jaletina a los niños que sí cumplen con su vasito. Sí, ahorita vamos a gracias, Rafa. A ver, aquí está otro vasito, por favor, de chocolate. Ahorita se les va a dar también una jaletina a los niños. Y las mamás ya les dicen que sí cumplen. Ahorita a las niñitas y a los niños que traen su vasito les vamos a regalar una jaletina. Y a las mamás que traigan su vaso para la otra semana les vamos a rifar una despensa. Está bien, gracias. Ahorita vamos a juntar las mamás que traen el vaso. A ver, Fabiola, nos ayuda a ver cuántas mamás traen vaso, por favor. Sí. A ver, aquí hay otro vaso de chocolate. A ver, denle un chocolatito a este muchachón que viene desde las Arquillas, miren. Le mandamos un saludo por ahí para toda la gente de las Arquillas, por ahí también que nos han apoyado muchas veces, un saludito, especialmente todos los que radican por ahí en Oregon, un saludo por ahí para toda esa gente. Pues una mañanita con aire, vientecito. Ahora sí les va a caer bien el chocolate a los niños. Bueno, Rafa, aquí vamos a repartirles una jaletidita a los niños. Por ahí de su parte. Son 20 niños que trajeron su vaso. Vamos a repartirles una jaletidita por ahí de su parte. A ver, es que no se revuelven aquí. Denles nada más a los que están formados, si no, no va a salir la salud. A ver. Sí, ahorita vemos, sí, ahí vamos. A ver, agarre la cubetita y que los niños agarren su jaletina. Miren, son gelatinitas de frutas también, revueltas de diferentes. No le dio una a la niña. ¿No trae su vasito? Oh, aquí trae su vasito. Trae su vaso, ¿verdad? Agarra la gelatina. Y pues también más que nada se hace para apoyar pues también por ella la señora las jaletinas que también amablemente nos les bajó 2 pesos de como ella las da. Muchísimas gracias señora también por apoyarnos por ahí con 2 pesos menos de lo que da sus jaletinas. Ella vende aquí en la plaza, ella vende aquí sus jaletinas y pues ahorita fuimos a hablar con ella y sí, nos dio 2 pesos menos las jaletinas. Y pues esto es para los niños que sí cumplen con su vaso. Hoy se les va a empezar a dar jaletinas. Las otras 2 semanas se les dieron dulces que nos regaló por ahí la señora. La señora que nos regaló los dulces, se las regaló a Fanny. Gracias. Este es de café. ¿Te gusta de café, mija? No. ¿De café, no? Gracias. Y pues más que nada es para motivar a los niños, ya que se les han dado 250 vasos a todos los niños y poco lo traen, la verdad. Vamos a motivarlos para que traigan su vasito, ya que es mucha basura.
mucha basura la que se desperdicia, la que se tira, y es por lo que se hace esto, ¿verdad? Así es que hoy los niñitos que sí cumplieron con su vasito, se les está regalando una jalecina más. Gracias por ir a Rafa, Rafa Ramos. Nada más. Todos para que el siguiente domingo traigan su vasito. Sí, ya que vamos a darles diferentes cositas cada 8 días. Todos los niños que cumplen con traer su vasito, y les va a dar una gelatina. Ahí está un niño grandote. Ay, era un niño grande. Gracias. Bueno, pues ahí repartimos ya las gelatinas que se alcanzaron. Y pues muchísimas gracias por allá, Rafa. A ver cuántas más faltaron. Pues dale a esas 3 niñas, pues más. Tres, otras 3 más. 1, 2, 3. Sí, nada más 3 ya. No, nada más las que traen vasos. Sí, ándale. Nada más 3 más, Lázaro. Sí. A ver cómo vamos aquí en la repartición. Nos habían dicho que la madre no venía, pero sí llegó. Y pues ya va ahí, miren la repartición de los desayunos. Una vez, muchísimas gracias, Rosa, Ángel Mariscal. Muchísimas gracias. Todos alcanzan, todos los niños alcanzan, los adultos también. ¿Qué pasó? No, nada, perdí, ¿cómo ves? Ah, sí, están todos los niños formaditos, miren. ¿Ya repartieron las mamás? ¿Las gelatinas? Ya se repartieron, fueron siempre 28 jaletinas. ¿28 jaletinas, dice o mi papá? O gelatinas, o no sé. Gelatinas, que no me dicen jaletinas. Pues es que así les decimos aquí. Bueno, pues ahí está Fanny. ¿Estás saludando a todos en vivo, Fanny? Sí, aquí estamos. Muy bien. Pues les dimos una mañanita friecita con aire, ya salió el sol. Ya salió el sol ahorita. Pero sí, sí les va a caer bien el chocolate ahorita a los niños, a los adultos mayores. Y pues, ¿qué más les podemos decir? Miren nada más. ¿Un chocolatito, señora? Ellas no se pueden formar ahorita, se lo llevamos a ellas ahí hasta el pie. Para que ellos no se formen. ¿Quién es este? Dice. Gracias. ¿Quién es el mío? ¿Cómo que dice? Ya lo tiré, mira. Espérame, ya lo tiré. Sí. O es que dice. Ahorita te la cambio, no más que me pierda. ¿Y su vasito, niños? Hay que traerlo. Ahorita va a comprar. No, aquí hay pues, pero hay. Sí, claro que sí. Sí, hay que ponernos de acuerdo. Sí, nos gustaría regalar un día en Churrincio también. Dice Jessy Flores. Sí, muy bien, sí. Hay que ponernos de acuerdo. No sé cuándo sean las misas ahí en Churrincio. Y sí, nos gustaría llevarles a los niños también de Churrincio. Si no hay quien patrocine, pues ahí tenemos un poquito de un señor que se llama Rafa Ramos y podemos ir a llevarles a los niños también de Churrincio. Hay que ponernos de acuerdo, mándenos por ahí un mensaje y nos ponemos de acuerdo con todo gusto. Muy bien. ¿Y la niña ya se tomó su chocolate? ¿Ya se lo tomó? Ándale pues a tomar su chocolatito. Dice, sí, nosotros estamos de acuerdo para patrocinar.
Ah, muy bien. Oiga, madre, ¿quieren que vamos a Churincia también? A llevar pan a los niños también. Vamos a mandar un saludo por ahí también para toda la gente de Tangamandaque, que por ahí que nos ve. Mando un saludo para toda la gente de Tangamandaque, también un saludito. También a ver cuándo vamos a Tangamandaque a llevarles también a los niños un pan y un chocolate. Muchísimos niños. Sí, son muchísimos niños. Pues no le hace eso del cáncer, llevamos. ¿Qué tiene? Todavía tenemos más chocolates, sí, todavía hay. Pan, ¿cómo está el pan por acá? No se vayan a quemar. Ah, muy bien. ¿Eh? Otra se lleva unos pasecitos. Denle ese niñito. Ya lo traigo. ¿Por qué no? Oh, ya le llevan su pan ahí. La azúcar no se la cobramos. Gracias. ¿Otro? ¿Ya? Ay, 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 miren. Él es muy admirador, le gusta mucho la música también, ¿verdad? Sí. Sí, sí, está bien, está bien. Lo van a suspender el partido. Por la lluvia no sé hasta cuándo lo van a pasar otra vez. Sí, ya se mojó mucho el campo. Sí. No, no vemos a doña Lupita, quien se compromete a llevarle su pan y su chocolate. A ver, ahorita la madre va a estar. ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego, ya tengo! Ahorita yo se lo llevo. Ah, sí alcanzó bien el pan, todavía hay poquita gente. Rímese. Sí hay. ¿Cuándo son las misas en Churincia? Los domingos. ¿Los domingos también? ¿A qué hora? ¿En la mañana también? Sí. No, a mediodía. Entonces para llevarse un sandwichito o algo. Sábado a las 5 o el domingo a mediodía. Sí, me están diciendo que si no llevamos a Churincia también. Ya llegó Dulce. Dulce, ven pues, saluda. Aquí está Dulce. Yo me dio una pizza, ¿de cuándo? Oh, las conchas. Pues lléveselas para aquel lado, madre. Cámbiaselas para allá, Fabiola, si quiere. Y ya hay que acomodar el demás aquí todo junto. Ya estamos casi en las últimas. Le llegaron las conchas. Ya casi estamos en las últimas, ¿verdad, Fanny? Hay que mandar un saludo para toda la gente por ahí que nos ve en Zamora, Jacona. Muchísimas gracias, les mandamos un saludo.
A ver, ándale. Toma, niño. Sí. A ver, ¿quién quieres? ¿Quién quieres? ¿Quién quieres? Giselle. Pam, un abrazo fraternal para todos. Gracias, Rafa. Gracias. Y pues ya se repartieron las gelatinas, ¿verdad, pa? Sí, ahorita el señor de las gelatinas le había dicho que 25, a ver cuántas repartió. Una servilleta, ¿no? Sí, ya van. Y pues ya tanta gente ya no. Tanta gente no queda. Creo que sí. Ya fue todo. ¿Cómo se llama? ¿Eso se llama Concha? Gracias. Pues ya estábamos en las últimas. Vamos a ver quién más falta. ¿Alguien más? ¿Hay más? Niños. ¿Hay más? Ahí hay más. ¿Alguien se gusta más? Ahí hay. Véngase, señora, véngase. Sí, alcanzó bien todo. Ah, los niños están contentos. ¿Todavía hay, Lupita? Sí, todavía hay. Pues sí, el vasito de chocolate. ¿De hecho? Sí, todavía hay. Pásale, señora. ¿Tienen algo de sal? ¿Alguno de sal? No, ya no. No, de sal ya no. A ver, dame menos. ¿Qué tenemos servilletas? Sí, Rocío, dame. Ándale, gracias. Préstame tu cuchara porque no traigo su cuchara. Ya, ya, doctora, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo amaneció? Bien cansada. Bendito sea Dios que no ando cansada. A pesar de la chinga que nos llevamos. Cuando se hacen las cosas con cariño, no se cansa uno. Cuando se hacen las cosas con amor, así es. El cuerpo no lo resiente. La verdad, no me duele nada. Ni la cadera, ni nada. Muchas gracias, doctora. Para eso estamos. Gracias, gracias. Pues todavía hay, todavía alcanzan. Aquí vienen más niños. Pueden repetir si quieren, niñas. Mucha agua. A ver, doña Rosita, acérquese a ver qué se puede llevar. Ella lleva también para pues unas personas que sí que necesitan también y ella nos ayuda pues a repartir a gente que ella conoce y pues se le dan unos panecitos y póngale ahí unos. Lupita, hay que hacerle a doña Lupita su bolsita y llevarle pues, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Ándele, doña Rosita, ahí reparto, usted sabe. Gracias, dándoles que les vaya bien. Y ya pues madre, ya el que sobre es para el convento ahí, para las del Buen Samaritano, el grupo, el pan, acomódeselo. Y pues ya vamos a cerrar el video, Fanny, el en vivo, y por ahí vamos a cerrar para que no se haga muy largo.
Gracias por ir a todas las personas que nos ayudaron este domingo. Gracias, Chela. Gracias, madre, por ayudarnos este domingo. Ah, está la traigan la despensa para la madre. Con mucho gusto la hacemos de niña. A ver si puede usted con la despensa, ya está, mire. A ver si puede, tráigasela para entregársela a la madre. Baja esta charola, Fanny, por favor. Baja esta charola. Sí. Bueno, esa despensa viene otra vez por ahí de parte de Tico Ochoa. Por ahí que les regaló 4 a las madres, pero pues le estamos dando una cada domingo. Y ahí está, es para el convento, para ellas, tienen por ahí su grupo del buen samaritano. No nada más es para que las madres se las coman, ¿verdad? Porque muchos dicen, ay, las madres les dan mucho. Ellas tienen su grupo del buen samaritano que ayudan a mucha gente a la tercera edad y mucha gente que va a convivir ahí con ellos. Y así es que ellas les cocinan, les hacen su desayuno y todo, y es para eso. Muchas gracias, Tico Ochoa. A tu esposa también, Carolina, a toda tu familia, les damos las gracias. A ver, Fanny. Aquí está la despensa. Y pues vamos a darles gracias a Ángel Mariscal y Rosa Mora, que radican en Pensilvania, ya que ellos fueron los que patrocinaron este domingo de pan y chocolate. Muchísimas gracias. Pues ya aquí está la despensa para las madres. Muchísimas gracias. Gracias. Bendecido día para todos. Bueno, gracias por ahí a todos los que nos ayudaron este domingo. Les damos las gracias, ya que somos todos voluntarios, sí. no hay paga, no se crean. Pero ustedes, bueno, que digan que nos pagan. Si alguien en verdad nos está pagando, dígalo aquí en el video. Yo les estoy pagando, pero no, somos voluntarios, ¿verdad? Y con todo gusto lo hacemos. Dígalo otra vez, Chela. Dígale otra vez. Que allá Diosito nos va a pagar todo lo que hagamos y lo que se haga. Y si no, allá vamos a hervir allá como caldo de pollo. Bueno, exactamente. Bueno, les mandamos un saludo. Saludos. Y no pasa nada.